Noticias Pemex TV. Bueno, así como nosotros venimos informando, ¿no?, de lo que son las últimas precipitaciones que se vienen registrando en el estado Táchira, esto en consecuencia de lo que es el periodo de lluvia año 2016, donde inicia desde a partir del mes de abril, aproximadamente desde el 15 de abril, y comienza pues a arreciar a través de lo que es la formación de la zona de convergencia intertropical y lo que tiene que ver la interacción que se tiene con las celdas productoras de lluvia en nuestro estado. El día de ayer, 3 horas continuas de precipitaciones se registraron en la zona metropolitana, donde pues la celda se posó prácticamente en lo que tiene que ver municipio Cárdenas, municipio San Cristóbal y municipio Torbes, generando eventos puntuales, ¿no? En ello tenemos el colapso de diferentes sistemas alcantarillados de la ciudad de San Cristóbal por falta de mantenimiento en lo que tiene que ver tanto la parte baja de San Cristóbal como la parte alta, como también tenemos colapso de una pared perimetral y un brocal producto de una intervención que se tiene en la parte alta de San Cristóbal. La misma genera pues lo que es el colapso del 25% de esta vialidad. También tenemos lo que son árboles que caen de gran magnitud, obstruyendo lo que es la carpeta asfáltica en la troncal 1, específicamente en el sector Los Hitos, donde funcionarios de Protección Civil realizaron lo que son la remoción de escombros y darle la transitabilidad de la zona. El día de ayer se hizo la inspección, que es importante destacar que las precipitaciones también se sostuvieron de moderadas a fuertes en lo que tiene que ver la Florida, el Macanillo, la NASA, esta ramal 14 que ha sido impactada por las precipitaciones en el año 2015, donde en las próximas horas se van a hacer otras inspecciones, y ayer se visualizó el incremento de caudal tanto en la Batea como en el Chorro del Indio, sin tener consecuencias mayores, ¿no? En ellos pues nosotros hacemos el llamado, ¿no?, a todas las familias, a todos los habitantes de esta zona, estar muy atentos. Tenemos fallas de bordes importantes en la zona que se pudieran ir acelerando, ¿no?, producto de la percolación y por las escorrentías superficiales que pasan, ¿no?, en lo que tiene que ver esta importante vida. Síguenos @TVPemex.